Televisión en Movimiento. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Llegó volando y no trae micro, así que vamos a empezar. Para que nosotros vean que estamos en vivo, muy buenos días. ¡Días! Ya estamos en martes, como ven, pues con la actitud y corriendo, pero aquí puestísimos para llevarles la mejor diversión y la mayor información para todos ustedes. Es que aparte, bueno, llegamos desde temprano todos, pero en el maquillaje, en el estar la plática y todo, se nos hace un poquito tarde, pero ya estamos listos y dispuestos para estar hoy con ustedes. Hoy nos acompaña una gran diseñadora nacional e internacionalmente, va a estar con nosotros Araceli Huerta, para que por favor estén atentos, se nos va a hablar de cómo es su experiencia como empresaria y como mamá. Por supuesto, tenemos muy buena información para todos ustedes el día de hoy. Ya les contaremos más información al respecto. De cuestiones de salud, hay una medicina alternativa que está siendo muy famosa. Entonces, para que ustedes estén al pendientes de lo que se trata, no se muevan de sus lugares porque la tendremos casi al final del programa. Y siguiendo con la salud, pero más con el tema de alimentación, hoy estará con nosotros el nutriólogo Carlos Granados. Así que te invito a que te quedes con nosotros y conozcas de un tema interesante que nos va a platicar. ¿Qué les parece si rápidamente nos vamos a ver este, que es un video de manualidades, Miguel, y regresamos para seguir comentando? Miguel Fiestas presenta. Familia bonita, qué bueno que sigues con nosotros a través de De Buenas. El día de hoy en Hazlo Tú Mismo vamos a consentir a los maestros y maestras que seguramente tienes esa tradición de regalarle algo en su día, pues el día de hoy con la maestra Mario Ortiz vamos a poder hacer un detalle específico para ellos, ¿verdad? Muy sencillo, pero muy significativo para ellos. Claro que sí, porque sobre todo, ¿sabes algo, Mari? Que cuando yo regalaba algo en la primaria, los maestros como que te empezaban a consentir también en las materias. Entonces, sí, bueno, vamos a regalarles en esta ocasión este detalle que vamos a hacer, ¿qué sería? ¿Una lapicera? Una lapicera. Y tenemos para las materias que serían materiales que los encuentras aquí en Manualidades Miguel y en Globos y Fiestas Miguel, para que puedas tener más que apuntada esa recomendación. Pues mire, pues vamos a necesitar pues la lapicera, que ya la tenemos así. Acá en Globos y Fiestas las tenemos así con la pinturita de pizarro. Ok, a ver, para que lo mostremos. Eso ya nos ahorramos la pintura de pizarro. Sí, se ahorra la pintura de pizarro. Compran esta, que es una lapicera que también tiene las dos divisiones. Puedes meter ya sea los lapiceros, los plumones, el borrador, lo que sea. Tenemos acá el marcador. Ok. El marcador blanco que cabe decir que lo tenemos en varios colores. Y también puede usted pintar en su pizarrón y puede borrarlo y también se puede borrar. O sea, muy bien, es mágico. Es mágico. Y tenemos esto que me llama mucho la atención. Esas cintas que nosotros tenemos, las compramos, las vendemos aquí exclusivamente en Fiestas y Globos Miguel. Las tenemos de diferentes tamaños y diferentes ocasiones. En esta ocasión vamos a utilizar esta. Y por supuesto que las tijeras en todas las manualidades nunca pueden faltar. Para que ustedes se compren unas muy buenas tijeras, las venden aquí. Que también aquí las vendemos. Para que vengan a comprar unas tijeras que nunca se les acabe el filo. Entonces vamos a empezar a hacer el diseño. Ya viene pintado esto. Sí. Entonces lo único que tendríamos que hacer es ponerle un mensaje. El mensaje, ¿no?, que quieran ustedes ponerle a los maestros. Algo bonito, por supuesto, ¿eh? Vamos a iniciar con el mensaje dentro del pizarroncito que viene en esto. Que no nada más, ya había visto que no nada más es este modelo, sino que tienen otros. Sí, tenemos, ¿verdad?, otros diferentes modelos. Tenemos. El mensaje que ustedes quieran con este tipo de marcadores es muy fácil hacerlo. Fácil hacer. En vidrio, de pronto también se le puede regalar una de las tazas que vienen, que vemos de este lado. Voy a tomar una. Sí. Que vean ustedes. Qué originales, con un popotito y les llevas un detalle también a los maestros. Vean ustedes también este. Este me fascinó porque está muy sencillo. Venden, de hecho yo acabo de ver estos recipientes que son como de plástico, maestra Mari. Sí, aquí los vendemos también. Y sus taponcitos metálicos que vienen ya son así, una maravilla. Vienen así con todo el, ¿no?, taponcito. Vienen paquetitos de tres acrílicos, sí, ¿verdad? Y ya nada más ustedes pueden hacer este detalle de la tarjetita. Agregarle un moño que también ya le hacemos. Y pueden ponerle diferentes dulces. También esos dulces los vendemos aquí en Fiestas y Globos Miguel. Y también aquí les podemos asesorar qué es lo que ustedes quieran poner. A ver, voy a dejar. A ver, yo le sigo. Le sigo a usted. Bueno.
Si tengo faltas de ortografía es porque evidentemente mi maestro no me enseñó a escribir bien. Tienen que recordar que aquí tenemos las asesorías gratuitas. Solo en la compra de su material, aquí le damos todas las asesorías que usted necesite. Para cualquier detalle de alguna fiestecita que tengan. Pero bueno, vean ustedes. Feliz día del querido profesor. Ya hicimos el mensaje, dejamos que seque, seca muy rápido. ¿Con qué se podría limpiar si quisiéramos escribir? Pues nada más con una... ¿Un paño húmedo? Un paño húmedo, una florerita húmeda, pasarle y se quita perfectamente. Así es. Bueno, lo dejamos secar un rato. Ahora vamos a pegarle esta cinta, ¿no? A pegarle la cintita. Okay. Se la podemos pegar de esta forma, vamos a cortarle la pegamos el adhesivo que es tiene. Básicamente es una cinta adhesiva. Le puedo poner acá abajo, ¿no? Sí, así es. Voy a poner acá abajo. Voy a cortar los pedacitos que quedaron como otros alinitos para que queden atrás. Y así ya queda mucho más. ¿Cómo se dice? Más detallado, más, ¿no? Detallado, sí, así es. Y le queda muy bien. Y es un detalle muy sencillo que... Que cambia definitivamente que cambia, el día, sí, el día. Bueno, voy a terminar de decorar aquí mi lugar. Le pueden poner algunos lapiceros. Pues muchas gracias, maestra Mari, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Vamos a regresar con ellos porque estamos aprendiendo muchas cosas con nuestros amigos de Globos y Fiestas Miguel. Muchas gracias. Muy gracias. A mí me gustó esto. Miguel Fiestas presentó. Oigan, bueno. En este mes de las mamis, Jesús, estamos haciendo un regalo gracias a Maritza Villegas, diseñadora. Miren esto, un dije precioso. ¿Cómo se llama, Maritza? Bueno, ese es de la colección Ojo Azul, que son varias piezas que voy a sacar con Cristal Swarovski. Este azul que es como un azul, un azul metálico, okay. Que es de la nueva colección que próximamente van a empezar a por ahí a ver las piezas. Y bueno, todo este mes de mayo vamos a tener 15% de descuento en todas las ventas por redes sociales. Los invitamos a que sigan las redes sociales de Maritza Villegas Joyería y en este mes de la mami la consientan con accesorios o con algo que resalte más su vestuario y su rostro. Así que hacemos la invitación para que sigan sus redes sociales y aprovechen este 15% de descuento en la compra. Únicamente aplica con las redes sociales. Bueno, muy buena recomendación. Vámonos ya a la pausa, pero tenemos todavía más. Aurora. Así es, pues más adelante vamos a tener ya tres invitados, ¿no? Tres invitados aquí en el estudio, así que no se muevan porque regresamos a su programa de buenas.